Muy buenos días, estimados maestros, estimados colegas. Vamos a reflexionar sobre los pasos de la retroalimentación, exactamente las propuestas de Daniel Wilson y las propuestas de Anillovich y González. Vamos a comparar estas propuestas, vamos a ver sus similitudes y después vamos a reconocer los pasos en ejemplos de retroalimentación realizados por practicantes en el año 2020. Para ello vamos a tener la colaboración de una maestra, la maestra Caroline. Buenos días, Caroline. Buenos días, profesor Giancarlo. Mucho gusto. Muy Empezamos. bien, mucho gusto. Nice to meet you, Ajin Yachu, Caroline. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Tú has escuchado alguna vez los pasos de la retroalimentación? Sí. Ya. Entonces, yo te voy a mencionar que estos pasos son cuatro en Daniel Wilson. Es una propuesta muy simple. En esta propuesta se clarifica, ojo, y para que tú puedas interiorizar, puedas recordar, clarificar se realiza mediante preguntas. ¿Y para qué son estas preguntas? Estas preguntas le permiten al estudiante que pueda entender o pueda darse cuenta de cómo es que hizo un procedimiento, cómo es que logró hacer un producto, cómo es que pudo resolver un reto. Esto le va a permitir reflexionar o darse cuenta de todos los pasos que ha hecho y para una próxima ocasión, como ya tiene en mente y se ha dado cuenta los pasos que ha hecho, los va a volver a repetir o incluso hasta mejorar. ¿Qué opinas, Caroline? Parece una buena propuesta. Estamos comenzando bien, profesor. Muy bien, entonces sí, pero hay un detalle. Si tú quieres retroalimentar un trabajo que te ha entregado un alumno y ese alumno no responde el celular o tal vez no tiene la conectividad necesaria para hacer un Zoom o un Meet contigo, ¿podrás clarificar? ¿Sí o no? Es un poco complicado, profesor. Claro, porque tú le vas a plantear preguntas y estas preguntas deben ser respondidas por el estudiante. ¿Te das cuenta? Ah, ¿ves? Esta es la limitación con clarificar. Necesitas de la interacción con el estudiante. Ahora vamos a valorar. Valorar implica dos procesos, Carolyn. Valorar implica, primero, hacer una descripción objetiva de lo que ha hecho el alumno. Por ejemplo, imagina que tú haces una diapositiva. Yo te digo, tu diapositiva combina malos colores. ¿Ya? O tal vez tiene un diseño inadecuado. O sea, estoy siendo objetivo, ¿ya? Tu diapositiva tiene 9 vistas. La extensión sí es adecuada para una clase. Tu diapositiva incluye los procesos pedagógicos para que realices la clase. O sea, hasta ahí te dicho de forma objetiva los elementos o una caracterización de tu diapositiva. Pero si yo digo que tu diapositiva está muy bonita, digo que tu diapositiva pues es muy eficaz o tal vez que tu diapositiva no es agradable a la vista, entonces eso ya es una valoración, es un juicio de valor, es una opinión. ¿Sí, Caroline? Ah, ya, está más comprensible, profesora, sí. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, si tenemos el siguiente paso, expresar inquietudes, también expresar inquietudes se realiza mediante preguntas. Y ya te has dado cuenta, ¿no, Caroline? Si se realiza mediante preguntas, expresar inquietudes se podrá realizar sin la presencia del estudiante. No, profesor. Ah, muy bien. Entonces, ya vamos dándonos cuenta. Sin la presencia del estudiante podemos valorar. Con la presencia del estudiante sí podremos hacer estos tres pasos que estamos viendo ya. Expresar inquietudes es, en otras palabras, la retroalimentación conocida como retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. ¿Sabes de qué trata esto, Carolyn? Tal vez en alguna capacitación has visto, sabes, a ver, te escucho. Quizás profesor, pero ahora no lo recuerdo. Sería bueno recordarlo. Muy bien, muy bien. Yo te recomiendo tomar vitaminas para que recuerdes más seguido, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? La memoria es un aspecto muy importante. Si no es, tal vez lo es todo, pero recuerda que con la memoria nos permite realizar otra serie de procedimientos. Expresar inquietudes
Si dije que se refiere o tiene similitud con la retroalimentación por reflexión o retroalimentación por descubrimiento, nos vamos a dar cuenta que es que tú, mediante preguntas, logres que el estudiante descubra un procedimiento, que se dé cuenta de su error, que él mismo pueda corregirse, pero no porque tú se lo has dicho, sino porque tú le has dado las pistas mediante estas preguntas y él mismo se ha dado cuenta. ¿Qué te parece? Ah, claro, eso sí, profesor. Pensamos que el alumno descubra, que él se dé cuenta. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es hacer sugerencias. Y esto tiene relación, Caroline, con un tipo de retroalimentación que está en las rúbricas de evaluación docente, llamada la retroalimentación descriptiva. Sí, tiene similitud. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar sugerencias para que resuelva los problemas o dificultades. Porque le vas a dar mejoras en forma explícita, o sea, la vas a decir así, directo, para que mejore su producto o su desempeño, para que busque nuevas soluciones. Pero esto no sería adecuado totalmente para el Ministerio de Educación, porque en el Ministerio de Educación, en su rúbrica de evaluación del desempeño docente, los niveles más altos, y mucho más altos que la retroalimentación descriptiva, es la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, que tiene el nombre acá de expresar inquietudes. ¿Sí, Caroline? Ya, sí, profesor, está comprensible. Muy bien, pero si tan comprensibles son los cuatro pasos de Wilson, ¿qué te parece si aprovechando que está comprensible, ahora vemos los de Rebeca Nijovic y González? Primero, ofrecer preguntas. Oh, te diste cuenta, ¿no? A ver, te pregunto. Vamos viendo tu capacidad de memoria, Caroline. Daniel Wilson, en los cuatro pasos que te mostré, ¿cuántos pasos tenían preguntas? ¿Te acuerdas? El primero, profesor, de clarificar. El primero, ya, pero yo me acuerdo que había dos, ¿eh? ¿Te acuerdas cuáles eran esos pasos? A ver, a ver. Después de la valoración había otro paso. Creo que era eso. No recuerdo, pero sí, había otro más que también era basado en preguntas. Muy bien, el primero se llama clarificar y el segundo se llama expresar inquietudes. Recuerda, recuerda, esto debe ser de dominio público de cualquier docente. Y es por eso que lo vamos a subir a YouTube para compartirlo en los distintos grupos y nuestros colegas ya tengan bien clarito estas dos formas de retroalimentar con sus respectivos pasos. ¿Sí, Caroline? Sí, profesor. Muy bien. Ahora mira, vamos a ofrecer preguntas para desarrollar las habilidades metacognitivas. Pero recuerda que la metacognición se refiere a la reflexión del aprendizaje. Esta reflexión del aprendizaje específicamente tiene que ver sobre cómo aprendió o cómo aprende o qué dificultades tiene y cómo las va mejorando. Entonces sí, ofrecer preguntas tiene mucha similitud con el primer paso o el paso de clarificar de Daniel Wilson. ¿Sí, Caroline? Justo eso me está dando cuenta, profesor, que tiene mucha similitud con el otro autor. ¡Uy! Ahora, pero como tú sabes que las nuevas propuestas se quieren diferenciar un poquito de las anteriores, te vas a dar cuenta que Rebeca divide describir y valorar. ¿Te acuerdas que te dije que valorar en un primer momento es describir tal como lo ves? Como mirarse un espejo. De manera objetiva, como se dice. Muy bien, objetivo. Y en cambio, ¿valorar qué sería? Ya es tu opinión. Subjetivo. Muy bien, hasta nuevo léxico estás aprendiendo, Carmen. ¿Ves? Muy bien. La descripción es objetiva y esta valoración es subjetiva. Muy bien. ¿Ah? Acá, como tú le vas a decir, muy buen trabajo, Caroline. Has combinado muy bien los colores en tu diapositiva. Lo has diseñado de una forma muy atractiva. Pues esto va a favorecer la motivación y va a impactar en la autoestima del estudiante, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien, ¿ves? Y, oh, ¿te acuerdas? Este término de sugerencias también estaba en Daniel Wilson. ¿Te acuerdas, Caroline? Sí, sí, profesor, sí, me acuerdo de eso. Oh, entonces hay similitudes, pero también hay algunas diferencias. Muy bien, acá se llama ofrecer sugerencias. ¿Y para qué? Para que el estudiante pueda mejorarlo. Y estas sugerencias son una serie de consejos o explicaciones detalladas sobre lo que debe hacer. Ahora, si te acuerdas,
Dime, ofrecer sugerencias, ¿es lo más adecuado? ¿Es lo mejorcito? ¿Sí o no? A ver. Yo creo que no. Podría ser como una guía. Si ofrecemos nada más el qué es lo que podría hacer, pero hasta ahí nomás. No tendríamos que ya hacerlo todos nosotros. Simplemente sugerir qué caminos puede tomar o qué es lo que podría hacer para su trabajo. Muy bien, Caroline, perfecto. Y mira, tenemos otro paso más, dice ofrecer andamiaje. Andamiaje consiste en, primero recoge los saberes previos de los estudiantes, después planteas un conflicto cognitivo, es decir, los haces entrar en duda, en incertidumbre, y tú, mediante preguntas, les vas guiando hacia el aprendizaje. Tal vez alguno de tus profesores habrá hecho eso con tus compañeras o contigo, ¿no, Caroline? ¿O no te acuerdas? En ocasiones, sí. Ya me doy cuenta que estaba aplicando este paso de retroalimentación. Oh, exactamente con tus compañeras. Yo supongo que ese profesor les dio andamiaje, porque primero recogió sus saberes previos, les planteó un conflicto cognitivo sobre cómo entrar en la plataforma Aprende en Casa, y después las fue guiando mediante preguntas, ¿no, Caroline? Sí, profesor. Ya, pues, qué mala memoria. ¿Te acuerdas de ese profesor y en qué curso, no? Sí, obviamente, si fue hace pocos momentos, profesor Giancarlo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Si no fuera por usted, no hubiéramos aprendido a entrar a la nueva plataforma de Aprende en Casa, que es muy diferente a la del año pasado. Muy bien, perfecto. Y eso va a motivar a que los que nos están escuchando también entren a la nueva plataforma Aprende en Casa y si tienen problemas, que puedan visualizar el video que les permite acceder. Muy bien, Carlos. Paso a paso, profesor. Todavía, paso a paso. Step by step. Paso a paso. Muy bien, Caroline. Y ahora, entonces, el andamiaje te quedó claro, ¿no? ¿Cómo permite transitar o pasar de un estado inicial de aprendizaje a lograr totalmente el aprendizaje? ¿Sí, Caroline? Sí, profesor. Entonces, vamos viendo la fusión. Vamos a combinar, vamos a comparar. Compárame. Acá está. Si te das cuenta, utilicé una barrita para diferenciar. Tú me vas a responder y confío en tu memoria, Caroline, que ya debes ir practicando poco a poco. Clarificar. ¿Según quién? ¿Quién propone el término clarificar? ¿Wilson o Rebeca Niyovich con González? Wilson, profesor. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Quién propone el término ofrecer andamiaje? Alternativa, profesor, otra vez. Wilson y... No, Rebeca Niyovich. Dos nada más. Ay, Rebeca, profesor. Rebeca. Muy bien. ¿Quién propone solamente una sola palabrita? ¿Quién propone valorar? Así. Wilson, muy bien. Recuerda que Wilson es el de las palabras cortas. Clarificar, valorar. Muy bien. A ver, ya. Pregunto. ¿Quién dice ofrecer sugerencias? ¿Ah? O sea, porque hay hacer y ofrecer. ¿Quién dice ofrecer sugerencias? ¿Wilson o Rebeca? Te escucho. Rebeca, profesor. Rebeca, muy bien. ¿Ves? Rebeca Niyovich. ¿Quién dice expresar inquietudes, Caroline? Wilson, profesor. Wilson, muy bien. Ahora, ¿y quién dice o quién menciona describir el trabajo? O sea, utiliza describir, lo diferencia, lo separa. ¿Te escucha? Se escucha, se escucha, te escucho. Y el primer autor, profesor. Ah, no, describir el trabajo, ¿sabes quién es la que diferencia? No, describir el trabajo era de Rebeca, que ella lo dividió la valoración con la descripción, profesor. Oh, muy bien, te has rectificado, muy bien, Y finalmente, ¿quién dice hacer sugerencias exactamente con esa palabrita hacer? El primer autor, profesor, Wilson, muy bien, entonces sí, date cuenta. Estos son los pasos. Clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Todo lo que he marcado el amarillito, entonces, Caroline, ¿a qué autor pertenece? Vamos, no te olvides su nombre. ¿Puedes volver a repetir, profesor? Daniel Wilson. Daniel Wilson. Acuérdate, apúntalo. Sí, me acuerdo. Muy bien. Y a poco, cuando vayas mencionándolo tanto, te vas a acordar. Esa es
es un truco de los docentes, ¿ah? Mientras más hablamos, u oralizamos o enseñamos algo, ya va formando parte de nuestra práctica cotidiana, de nuestros conocimientos adquiridos. ¿Sí, Caroline? Sí, profesor, por eso es bueno ver siempre sus videos para recordar muchos, muchos temas. Muy bien, gracias por el cherry. Pero ahora vamos a ver ejemplos. ¿Te acuerdas que clarificar si es equivalente a ofrecer preguntas se realiza con preguntas, sí o no? Sí, profesor. Mira, por ejemplo, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo te has dado cuenta de? ¿Cómo es este proceso de escribir para ti? ¿O qué te parece si anotamos algunas ideas como ayuda para la próxima vez? ¿O qué partes en concreto son las que resultan difíciles? O sea, requiere la interacción, ¿ah? ¿Eh? Requiere la interacción. Ahora yo te voy a... Claro, claro, ¿ves? Ahora te voy a preguntar, ¿ah? ¿Pudiste darte cuenta si las imágenes de los paisajes que utilizamos en el foro se corresponden con las informaciones que aparecen en ellas? Muy buen trabajo. Este fragmento, muy buen trabajo, ¿qué sería? ¿Descripción o valoración? La valoración, profesor. Muy bien. Y si digo que encontraste el tema, la idea principal, la idea temática, solamente este fragmentito, ¿qué sería? Es el objetivo, profesor. Esa es la descripción. ¿Cómo le llama a Rebeca? La descripción del trabajo. Muy bien, perfecto. Describir el trabajo. Muy bien. ¿Ves? Ahora vamos a pasar después, ¿eh? Después vamos a irnos a una retroalimentación de tus compañeras del año pasado para poder identificar los pasos. Pero mira, tenemos preguntas nuevamente. Y tenemos, ¿qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿Qué ideas tienes para mejorar la actividad, tarea o proyecto? Si te das cuenta, acá no le estás diciendo tienes que mejorar tal cosa. ¿Qué es lo que quiere hacer con las preguntas, Caroline? Te escucho. A ver, ¿en qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? Está recopilando el profesor su saber al estudiante. Me está ofreciendo sugerencias que ellos puedan tomar. Muy bien, Carolyn, perfecto. Y recuerda que la expresar inquietudes o expresar andamiaje es una manera de que ellos se den cuenta de cómo es el aprendizaje o cómo deben corregir ellos mismos los aspectos de su reto, actividad o producto. Y que es una forma disimulada de ayudarles. Digo disimulada entre comillas, ¿verdad? En forma coloquial. En cambio, el siguiente paso, o hacer, ofrecer sugerencias, ya es una forma explícita, una forma así, toma, te faltó esto, así, notoria, una forma notoria, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo veo que avanzas, pero acaba una recomendación a realizar, ya lograste esta tarea o competencia, solo falta que regules un poco más. ¿Te das cuenta entonces? Ahí sí, profesor, serían sugerencias ya. Eco, tú misma te has dado cuenta, tú misma te has rectificado. Muy bien, Carla, muy bien. ¿Ves? Entonces, yo te pido que interiorices estos conceptos porque ahora vamos a ver unas retroalimentaciones. Bueno, después todavía dos diapositivas más. Y yo te voy a preguntar cómo se llama el paso. Y si no te acuerdas los pasos, o mucho menos los autores, vamos a tener dificultades, ¿sí? Ok, profesor. Muy bien, guerra avisada, no mata gente. A ver, a ver. Muy bien, vamos con una reflexión. No está en internet, no lo vas a poder googlear. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra praxis cotidiana, nuestra praxis docente, es lo bueno. Nuestros conocimientos a veces son empíricos y recién se formalizan en tesis o artículos. Mira, sucede que la retroalimentación que se da en una sesión de aprendizaje asincrónica no permite realizar todos los pasos. ¿Por qué? Porque como hay preguntas que se le hace al estudiante, este estudiante, como no está presente, no puede responder. No hay respuesta del estudiante, vamos a subrayarlo, no hay respuesta del estudiante ni tampoco hay interacción. Entonces, cuando no tienes interacción o respuesta del estudiante, lo único que puedes hacer o grabar, escribir, grabar, es valorar o hacer sugerencias. Ahora yo te pregunto, ¿quién proponía valorar y se hacen sugerencias? ¿Qué autor? Caroline. Allá, Wilson, ofrecía valorar. Muy bien. Ajá. Y en cambio acá he puesto entre paréntesis, describir el trabajo y valorar los avances y logros. Y acá entre paréntesis, ofrecer sugerencias. O sea que lo que he puesto entre paréntesis son los pasos, pero ¿de qué autor?
De Rebeca, profesor. Muy bien, ¿ves? Ya estamos comparándolos. Solamente se puede valorar y hacer sugerencias según la sesión de aprendizaje asincrónica. ¿Por qué? Porque no te puede responder el estudiante, ¿no? Ni con señales de humo, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Yes. Y una sesión de aprendizaje sincrónica, una sesión de aprendizaje sincrónica. Una sesión como la de ahora, uf, yo te puedo hacer preguntas, tú me puedes responder, o sea, permite realizar todos los pasos. Y eso tú lo puedes ver en mis videos, o sea, en los videos que están en el canal ya anteriormente. Ahora se está logrando contactar con los estudiantes. Por ejemplo, creo que tú puedes contactar con un alumno, Diego Seminario, ¿no, Caroline? Sí, profesor. Estoy ahí comunicándome con él. Claro, y entonces puedes retroalimentarle, grabar un video como nosotros y hacer todos los pasos de una retroalimentación. ¿Y exactamente qué pasos se pueden hacer? Clarificar y expresar inquietudes. ¿Quién decía estos términos, clarificar y expresar inquietudes? ¿Quién, Caroline? Wilson, profesor. Muy bien. No, es que tiene un propósito. Los que nos están escuchando y viendo, y tú misma, al tanto repetirlo, se va a interiorizar. Acuérdate. Claro, me hace recordar al momento de practicar. Muy bien. Y dice acá, ofrecer preguntas, que equivaldría a clarificar. Y acá dice ofrecer andamiaje. Oye, ¿te has dado cuenta? Ofrecer, ofrecer. ¿Quién menciona estos términos, Caroline? Por la palabrita de andamiaje, profesor Rebeca. Muy bien, ya encontraste una pista para que puedas memorizar. Ese es un truco. Muy bien, Caroline. Perfecto. Ahora vamos a retroalimentar. No, vamos a practicar. Te pregunto, a ver, ¿qué encuentras en esta primera parte? Desde buenas hasta subtítulos. ¿Qué vas encontrando? ¿Sabes un truco que tengo, Caroline? Que yo voy descartando. Como de acá hasta acá no hay ninguna pregunta, yo descarto. Ah, de acá hasta acá no hay clarificar y no hay expresar inquietudes. ¿Por qué? Porque no hay pregunta. Entonces, yo te pregunto, en este segmento, como no hay signos de interrogación o no hay preguntas indirectas, solamente hay dos pasos de Wilson que no tenían preguntas. ¿Cuáles son esos dos pasos que no tenían preguntas de Wilson? Dos de los cuatro. La valoración, profesor. Valoración. ¿Y el otro cuál es? Sugerencias. Muy bien. Entonces, solamente date cuenta de dar una lectura silenciosa y dime si acá hay valoración o sugerencias. Vamos, vamos, Caroline. Confía en ti. A ver, profesor. Hasta lo voy a dar a subtítulos, ¿verdad, profesor? Claro, claro. A ver, hasta ahí. ¿Qué es lo que he encontrado? Ajá. Hasta ahí, profesor, es todo de manera objetiva. Está dando a conocer lo que ha trabajado. Ajá. Y si es que existe valoración, yo diría que según el primer autor, como ya está incluido adentro. Muy bien. Sí. Ya, él, ya aplica, profesor, lo que es la valoración ya. Porque él no lo divide como Rebeca. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Claps! ¡Muy bien, Caroline! ¿Sabes por qué marqué de amarillito esto? Porque acá está la descripción objetiva. En cambio, si dices felicitaciones, ¿no? Culminas tu infografía, es buen trabajo, buen trabajo. Oh, me doy cuenta acá que hay una valoración y acá después hay descripción. Y yo estoy diferenciándolo porque Rebeca Nijovich lo hace, pero tú muy bien has dicho, si nosotros seguimos a Wilson, todo esto es valoración, porque para Wilson, valoración abarca a describir y a opinar, o mejor dicho, valorar. ¿Sí, Caroline? Sí, profesor. Está muy bien, muy bien, qué bien. Ah, ya. Ahora, para hacer más fácil todo esto, mira, te voy a pedir que analices este segmentito que no está dentro de preguntas, ¿ya? A ver, analiza esto. Porque si no está entre preguntas, tienes dos opciones, que son sugerencias o si es valoración. Vamos, vamos. Ya, profesor.
Ya, profesor. A ver, ¿qué hay? ¿Qué encontraste? Vamos, te escucho. Profesor, ahí estoy encontrando que le está ofreciendo sugerencias. ¡Ah, muy bien! ¿Desde dónde hasta dónde? ¡Vamos! Tal vez podrías agrandar las imágenes para que sean más llamativas a la vista. Y de ahí para abajo. Ya está. ¿Hasta contenido o hasta acá con hasta el contenido, profesor. Muy bien, te has dado cuenta. ¿Por qué? De acá hasta acá, ¿qué habría? Vamos, vamos, dilo, dilo. Valoración, profesor. La valoración. ¿Por qué? Porque la valoración, en este caso, también está buscando de una u otra manera que motive al estudiante. Lo estás haciendo muy bien, tú puedes. Perfecto, esas no son sugerencias, ¿ah? Muy bien. Claro. Muy bien. Ahora vamos con la parte más difícil, sí, porque los que nos están viendo tal vez dicen, este profesor qué desordenado, mira. No ha ido en orden, no, tiene una finalidad didáctica, colegas. ¿Por qué? Porque identificar entre las preguntas no es tan fácil, ¿eh? Es un poquito más complejo. Por eso, vamos, Caroline, ¿qué pasos de Wilson se expresaban mediante preguntas? ¿Qué pasos? Te escucho. Clarificar, profesor. ¿Solamente clarificar? ¿Qué otro paso? Expresar inquietudes. Muy bien, y ahora para que veas que soy buena persona, que soy muy solidario, te voy a sintetizar la diferencia. Clarificar es para que el estudiante se dé cuenta cómo hizo el procedimiento, cómo lo logró hacer, ¿ya? Y en cambio, expresar inquietudes es para que, son preguntas para que él se dé cuenta cómo puede mejorar su producto o qué errores tuvo. ¿Estamos bien o no? Clarito, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, ahora sí, vamos. Pregunta por pregunta. La primera. A ver. ¿A qué va? Al profesor, porque está preguntando cómo le fue el procedimiento de su trabajo. Incluso yo creo que hasta cómo encontraste la solución, cómo crees que lo hiciste, hasta ahí, profesor, sería clarificar. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vamos, continúa, continúa. Ahora, a partir de qué cambiarías, ¿crees que tu infografía tiene imágenes llamativas? ¿Qué ideas tienes para mejorarlo? Ahí sí, profesor, ya cambio, porque le está dando sugerencias de en qué podría mejorar en su trabajo. Muy bien. Uy, entonces, ¿qué paso es? Aunque ya lo has dicho, pero quiero que lo repitas. Expresar inquietudes, profesor. Muy bien, perfecto. Mira todos los pasos que has encontrado, ¿ves? ¿Y tú solita, sí o no? Sí, profesor, con la práctica y con la motivación de usted, da ganas de aprender así. Muy bien, y creo que vamos para 27 minutos de video. Una más y terminamos, ¿ah? Una más y terminamos. Muy bien, a ver. Vamos, tú misma eres. A ver. Profesor, en la primera parte, hasta anuncio, ya. Yo creo que ahí está describiendo el trabajo. Ya, todo esto está describiendo, ¿sí? Muy bien, sí. Si utilizas el término describir, ¿qué autora propone eso? Rebeca, profesor. Muy bien, vamos a poner acá una D de describir, ya está. ¿Qué más? Sigue, sigue. A ver. Profesor, hasta algunas palabras también está describiendo su trabajo. Ya. Y ya en el momento donde dice, ¿qué te parece? Ahí yo opino que sería, profesor, ofrecer sugerencias. Muy bien, eso sería ofrecer sugerencias, ¿no? Ya. Ya. Vamos, continúa. A ver, vamos con la siguiente. Profesor, al último, donde dice estoy segura de que te harás un mayor esfuerzo, lo podría tomar como valoración ya que está motivando al estudiante. Muy bien, pero valoración en el término de Rebeca, porque Rebeca divide describir de valorarse, ¿o no? Claro, ella sí lo divide, eso sí, porque
En cambio, el primer autor combina la descripción con la valoración, profesor. Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿qué no has encontrado clarificar y no has encontrado expresar inquietudes? No encuentro preguntas, profesor. ¡Wow! ¿Ya te diste cuenta entonces el truco para poder reconocerlo? ¿Sí o no, Caroline? Sí, profesor. Muy bien. Entonces creo que ya el Zoom, como este Zoom de este humilde servidor no es pagado, ya se va a cortar. Pero vamos, Caroline, dime, ¿cómo te has sentido al aprender? Vamos, te escucho. Profesor, con la motivación y la paciencia, sinceramente me da ganas de seguir aprendiendo. Y el constantemente estar repitiendo algunas definiciones, los autores, hace que me grabe más los conceptos. Así que muy bien, ahora ya sabes por qué, ¿eh? Vas a hacer caserita grabando los videos, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo. Profesor. Muy bien, listo. Entonces nos vamos despidiendo. Que tengas un buen día, Caroline. Bye, bye. Bye, bye, profesor.